Terminamos. Lo hacemos con un grupo rápido de, de palabras. En nombre de las instituciones, es decir, de todos nosotros, las instituciones más importantes, es decir, Cortes de Aragón, es decir, Gobierno de Aragón y vuestras instituciones colegiales, tiene en primer lugar la palabra Florencio García Madrigal, vicepresidente de las Cortes de Aragón. Buenos días a cada uno de los presentes. La verdad es que tengo vértigo en el estómago también. Y tengo vértigo en el estómago porque estamos rememorando lo mejor de 50 años de trabajo social en Aragón, en este islote que es nuestro propio gobierno, nuestro propio país, nuestro propio territorio. Y desde ese punto de vista, se decía desde la organización a la que doy gracias que. Por ese vínculo querían que estuviéramos aquí. He mirado cada una de las caras que estáis en el salón y me han rememorado muchas vivencias. Siguiendo con el paralelismo de doña Mercedes Vilas, pues realmente ahora había un movimiento de protección de los animales que recogió centenares de miles de firmas y pedía que los animales de compañía fueran calificados de eh, seres sintientes e inembargables. Y yo me siento, Mercedes, no como un oso, sino como un San Bernardo. Y me siento un ser sintiente por todo lo que traemos aquí, porque realmente cómo deslindar, y lo decía Gustavo, vida, trabajo social y para mí política. Eh, es algo que no es deslindable, trabajar eh, para los demás trabajar por el bienestar, por la cohesión social, por la igualación social. Y sí quiero contar una anécdota de cuando empecé las clases en el edificio propio ya y nuevo de la Universidad Laboral, que yo me colé como un pupilo libre de, de todo control a las clases iniciándolas y después llegó Mercedes Vila y me reprendió muy dulcemente, la verdad. En el sentido de cómo me había arrojado a dar una clase sin previamente esperar a la autoridad competente, que era Mercedes y que era la directora de centro. Pero ya podéis imaginar que me reprendió de manera muy dulce, muy serena y muy positiva. Después hicimos, como todos conocéis, la democratización de la escuela, la laboral, el cómo se incorporó, se integró a la universidad de un modo normalizado, porque era un recurso público. Y todo eso en 36 años, ahora que acabamos de cumplir 40 años de transición. Y por tanto, yo creo que ese núcleo vital, que no quiero citar a, a ninguno o, o ninguna de las personas que estáis aquí, porque, porque somos muchos y son muchas emociones, eh, bueno, eh, decía Gustavo, no acaba la vida profesional, no acaba la vida de la política, del trabajo social, de la cohesión social. El Gobierno, en su comunicación para el debate del Estado de la Comunidad, planteaba dos grandes problemas de la mundialización, la cuestión del cambio climático y la cuestión de la desigualdad social eh, creciente. Desde ese punto de vista, no somos una profesión o una visión del mundo eh, que desaparece, sino una visión del mundo que se regenera con mucho trabajo desde nuestro propio islote, que es Aragón. Consiguiendo cohesión social, igualación social y con unas herramientas muy poderosas, como es el propio Ayuntamiento de Zaragoza, que ha habido muchos intervinientes: Pilón, Gustavo, que recoge el, el galardón a la trayectoria profesional, el Gobierno de Aragón, del que hablará nuestra querida Broto, eh, consejera, y sencillamente decir, eh, como diría Eco en su última obra publicada, de crónicas para un futuro, hay un sentimiento comunitario que se está fracturando por un individualismo desenfrenado y realmente tenemos una beta de trabajo importante para seguir cohesionando nuestras sociedades. Adelante con vuestra profesión. Algunos, a través del mal uso de las redes sociales, realmente están creando una nueva forma de alienación y por tanto nosotros tenemos la depositación por vida, por profesión, por concepción política, por concepción de nuestra sociedad de que Aragón sea un gran oasis de la igualdad social. Adelante, muchas gracias. Gracias. Seguimos con este turno de palabras. Ruth Vallejo tiene la palabra en este momento, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias. Buenos días o buenos días ya casi mediodía a todas y a todos. Yo eh, quiero felicitar al colegio, especialmente bueno pues a su Junta Directiva, porque están trabajando mucho para hacernos repensar el trabajo social. nos necesitamos mutuamente, nuestros planes de estudio eh bueno, pues no son todos lo flexibles que deberían ser, deberíamos estar modificando conforme van surgiendo necesidades. Estamos en un momento en nuestra sociedad en que estamos descubriendo nuevas necesidades sociales a las que, a las que tenemos que dar respuesta. En el contexto de la industria 4.0, donde nos dicen que todo van a ser robot, pues bueno, quizá las ciencias sociales tienen un papel importante y predominante que decir. Nos reunimos hace poco, los días 20 y 21, hicimos, eh, estamos trabajando en ello unas jornadas eh, sobre nuevos yacimientos de empleo, del trabajo social, en el entorno de la empresa. Y hemos visto que hay, hay un eh, nuevo yacimiento de empleo muy importante, donde los trabajadores sociales podéis aportar mucho al eh, trabajador que va a envejecer cada vez más en el trabajo, que va a ver disminuidas sus capacidades psicofísicas y hay… Un, Bueno, como os digo, un importante papel que cumplir. Repensaremos el grado de trabajo social. En ello estamos. Mientras os estamos ofreciendo a todos los trabajadores y trabajadoras sociales una formación de especialización gracias también al apoyo de la consejera y de todo su equipo, de la consejera Mariví Broto, de, de Ciudadanía y Derechos Sociales, que nos aportan la financiación necesaria para poner en marcha pues, posgrados que impartimos en la facultad, como el de Familia Sistémica, que lleva dirigiendo hace muchos años, que estoy, me estoy dirigiendo a ti, no me ves, Dolores de Pedro, o el posgrado, eh, que ya llevamos varias eh, también ediciones de dirección y gestión de empresas de servicios sociales, que está funcionando muy bien, eh, o mmm, alguno me dejo, eh, o el de mediación, los de mediación en temas eh, familiares, en temas comunitarios, que también está funcionando muy bien. Y como digo, gracias a esa. Apoyo. Pero queremos ir más allá, tenemos un compromiso. Ya me está mirando Carlota. Carlota dice: ah, Se está olvidando de mí, no me estoy olvidando. Hay un compromiso. Queremos repensar el grado, el contenido y las habilidades y las competencias que deben adquirir los estudiantes del grado de trabajo social. Pero a la vez queremos poner en marcha un máster que sea de carácter oficial sobre trabajo social. Necesitamos trabajadores sociales en las aulas de la facultad, dando docencia a los que van a ser futuros trabajadores sociales. Y para ello hay que hacer una carrera, una carrera universitaria, no queda otra. Entonces hay que dar esa oportunidad. Vamos a poner en marcha, vamos a estudiarlo, vamos a empezar ya este año, ese es un compromiso que tenemos. Y nada más, Antonio Oito, que estás por ahí, que ya sabes que te va a tocar trabajar lo tuyo. ¿eh? Eh, y bueno, nada más, volver a, a, daros, a daros las gracias y discúlpame que, sobre todo, felicite a todos los estudiantes de la facultad que os han echado una mano, que sé que lo han estado haciendo muy bien. Me dice, me dice Javier Escartín que habéis sido el alma del Congreso. Eh, también me lo había transmitido eh, Antonio Ito, así que, bueno, eh, han aprendido otras cosas más, ¿eh? que eso siempre está bien. Bueno, muchas gracias. Adelante y seguir formándoos. Tenemos aquí con nosotros a Ana Lima, ella es la presidenta del Consejo General de Trabajo Social de España y también presidenta de la Federación Europea de Trabajadores Sociales y la vamos a escuchar con mucha atención. Tiene la palabra Ana Lima. Bueno, buenos, buenas tardes ya a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Aragón que me haya permitido estar aquí hoy compartiendo este momento que no me deja de emocionar con todos y todas vosotras. Y, y también me ha dicho que tengo poco tiempo y, y que hable de internacional, ¿no? Porque realmente, ¿qué voy a decir yo que no hayáis oído en este congreso tan, eh, tan interesante? Yo solo he estado aquí hoy pero realmente me ha parecido muy interesante ese paso de lo macro a lo micro, por lo meso, y desde luego realmente con una mirada tan, tan integral y tan grande ¿no? como tiene nuestra profesión. Quiero reiterar el, la felicitación a las personas premiadas, a todas las buenas prácticas y, bueno, y en especial a, a mi admirado y querido Gustavo. Eh, sabéis que ha colaborado siempre con el Consejo General. Y desde aquí yo quiero reiterar ese agradecimiento y pido un aplauso para él también por el reconocimiento del trabajo que ha hecho en el plan concertado y a nivel estatal. Gracias. Bueno, eh, desde el punto de vista global, ¿en qué está el trabajo social? Eh, Sabéis que hay una agenda de trabajo social y desarrollo social en la que se marcan unos objetivos y unos pilares. En los últimos años hemos trabajado mucho en la línea de pedir y buscar un equilibrio entre el desarrollo humano y el desarrollo económico. Y ahora está el pilar de, la, de lo socialmente sostenible, de la contribución que podemos hacer desde el trabajo social al cumplimiento de los eh, ODS, de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, en esa línea estamos porque realmente son cuestiones que, dichas así, parecen fáciles, pero luego, pues, desde el trabajo social, en su práctica cotidiana, cómo podemos contribuir a ello es mucho más complejo que todo eso. Sí que ciertamente eh, yo he oído aquí y, y creo que desde el punto de vista global hay que decirlo, nos estamos planteando que el trabajo social, por supuesto, ha ido construyendo estos años desde incluso un positivismo, por decirlo de alguna manera, y tenemos que saber cómo construir desde nuestra historia y, y todo eso que hemos hecho, pero revisarlo y, por supuesto, eh, añadir y buscar los puntos ciegos que, que dice Teresa. Matus, ¿no? Eso, esa, esos sistemas de poder que generan desigualdad. Y dentro de esa mirada que tenemos que tener, esa mirada que decía de los que pican piedras y ven más allá o no, tiene que ver con la lucha contra los sistemas que generan desigualdad. Eh, uno de ellos, y se ha dicho aquí, es el capitalismo, otro es el patriarcado y también el colonialismo. Realmente son, son, es esa mirada la que no tenemos que perder en nuestro trabajo diario. Y, y centrándome un poco en lo que tiene que ver con, con Europa, sí que estamos apostando por la innovación, pero la innovación eh, desde el respeto a nuestra historia, a nuestras piedras, a nuestras personas que construyeron. Y entonces esa innovación tiene que tener esa mirada, como decía, especial en esos puntos negros. También es verdad que eh yo creo que, que desde esa innovación tenemos algo que aportar como profesión y es eh, la ética. La ética profesional ha sido un eje aquí central, es un eje central de, de los colegios, los principios éticos y nuestra parte de desarrollo en los colegios como deontología. Es un impulso que estamos dando no solo desde Europa sino también eh, a nivel estatal y que, y que queremos eh, que llegue, ¿no? que llegue a, a la práctica diaria de los y las trabajadoras sociales. Por otro lado, estamos en, en, en cómo contribuimos a la construcción del pilar europeo de derechos sociales. Sabéis que es un proyecto que, que está en marcha ahora mismo en Europa y nosotros, desde la Federación Europea, hemos montado un grupo de presión, un grupo de trabajo, en el que vamos a intentar incidir en cómo. Podemos aportar eh, desde el trabajo social la mirada al pilar europeo. Hay dos ejes uno es el laboral, el empleo y otro es la protección social. Queremos incluir ahí de, eh, sobre todo eh, darle una prioridad a la protección social, porque siempre que hablamos de empleo parece que a veces es lo único, y Europa se enfrenta a muchos problemas. La robótica va a generar es una revolución que va a generar muchísimo desempleo. No podemos estar pensando que la integración social solo la va a dar el empleo y ahí tenemos que articularnos también como profesión. Y por otro lado, eh, viendo un poco lo que pasa en España o el último informe de los objetivos del cumplimiento de los objetivos ODS, vemos que hemos ganado en el ranking, pero que hemos perdido mucho en España en eh, medio ambiente, pero también en desigualdad, es decir, en, en falta de se ha, se ha ido para atrás en igualdad de género. Y eso eh, es bastante preocupante. Así como aquí hay un desempleo juvenil brutal y una pobreza infantil, lo llamamos pobreza, también en aumento. Todos esos problemas nos preocupan en España, tienen vinculación directa con Europa y se van a trabajar desde ese pilar europeo que decía, aparte de la construcción de lo que llaman el libro blanco del futuro de Europa, donde queremos y vamos a intentar que haya una dimensión especial de lo social de ese futuro de Europa. Bueno, ya termino, <laughs> ya termino. Si, sí, sí decir que que estáis todos invitados a un taller que se va a hacer europeo en Madrid, en el primer trimestre del año que viene, donde vamos a hablar de todo esto y queremos influir directamente en las entidades europeas en esa visión que podemos tener en el trabajo social en España, porque es importante participar en estos ámbitos internacionales. Yo, para terminar, decir que me quedo con la parábola de Aliski, de esas personas que están abajo recogiendo a los que caen y ayudándoles, pero también de aquellos que suben la montaña para ver por qué están cayendo. Y que tenemos que saber conjugar esas dos, esas dos esferas en trabajo social, y eso es un reto fundamental para el futuro. Muchas gracias. Vamos cerrando. Tiene la palabra, en nombre de todos los aragoneses, consejera de Servicios Sociales, consejera de Ciudadanía de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María, María Victoria Broto. Muy buenos días a todos y, en primer lugar, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades al colegio por la celebración de este Congreso que, a la entrada, todo el mundo me ha dicho que había sido magnífico, que habían aprendido mucho y que lo habéis pasado muy bien. Por lo tanto, felicidades. Me correspondería, como consejera, hacer un discurso sobre los servicios sociales en general y sobre el compromiso que este Gobierno tiene con el sistema público de servicios sociales. Un sistema público que configuramos con diferentes administraciones y con entidades del tercer sector. Pero es muy tarde. ¿Y qué voy a decir yo a un grupo de personas, de trabajadores sociales, que sabéis tanto del trabajo por hacer a los hombres y mujeres libres e iguales? Pero libres e iguales no quiere decir más que pensar que la primera igualdad es la equidad lo decía víctor hugo. actualizado en este momento gabilondo dice que la igualdad sin equidad es elitismo. y en eso estáis trabajando en el día a día. y lo único que puedo decir que para nosotros, para el gobierno de aragón, el trabajo de cada uno de vosotros, de los trabajadores sociales en la administración general, en los centros de servicios sociales, en las entidades es fundamental. además, tengo la suerte de contar como gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a un trabajador social, que sabe mucho, como todos vosotros, de calidez y de calidad y de cómo hay que atender a las personas. Cuando algunas veces participo en algunos foros, se quedan sorprendidos y, por otra parte, satisfechos de que el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales sea un trabajador social. Y yo siempre pienso, muchos más trabajadores sociales tendrían que dirigir las políticas. Y por eso me parece muy importante tener una persona que conoce también el día a día, el día a día de las personas para lograr, como digo, esa igualdad y teniendo claro que tratar a los diferentes como iguales es la mayor desigualdad. Pero eso lo sabéis vosotros muy bien y vosotras, porque en el día a día trabajáis con personas dificultade, con dificultades y lucháis para mejorar su vida. Y ese es el compromiso que tengo. Y eso es lo que pienso, eso es lo que pensamos cuando decimos que los servicios sociales están en el corazón de la política del Gobierno de Aragón. Muchísimas felicidades a los premiados, a Gervasio, gracias por tu mirada. A Mancala por esos diálogos con la familia, a la comarca del Baix Aragón Caspe, me ha alegrado mucho que hayáis hablado de ese decreto de centro de Servicios Sociales. Desde luego, para nosotros ha sido uno de nuestros compromisos y una gran alegría el que, dentro de otras muchas actividades legislativas que hemos llevado a cabo, pero que no voy a enumerar, hayamos conseguido aprobar este decreto. También felicidades a todos los trabajadores de a Sarex y a Gustavo. Gustavo esa voz, cuando oía uh, toda la trayectoria de Gustavo, decía qué fácil ha sido, qué fácil ha sido para mí el continuar un trabajo con tan buenos cimientos. Muchas gracias por tu capacidad de comunicación, pero sobre todo por una cosa, porque tu voz ha sonado siempre, porque la voz a veces es muy fácil de pronunciarla. Pero es más difícil en medio de la tormenta. Y Gustavo nunca ha callado. Y se lo agradecemos. Muchas felicidades por esos 50 años. Y me ha alegrado mucho la emoción, la máxima emoción que ha tenido este acto. Ha sido un acto largo, y como las películas y como las novelas, tiene sus bajadas y sus subidas. Pero el momento más emocionante ha sido ese en el que después de haber reconocido a las personas que se jubilaban, a los nuevos colegiados, habéis homenajeado a María Ángeles Gotor y a Mercedes Vila. Y yo creo que eso nos honra. Nos honra el que pensemos que somos lo que somos porque tenemos un pasado. En un momento en el que parece que está muy denostada la historia. Precisamente este fin de semana un fin de semana difícil para este país. Un fin de semana en el que si algo hay que apostar es por el consenso, por el diálogo, por el acuerdo. Pero que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta nuestra historia. Y por eso me duele mucho cómo en los últimos tiempos se denosta tanto el régimen del 78. Y lo denostan algunas personas que podrían ser mis hijos. Y yo soy del régimen del 78, de aquellos que trabajamos por el acuerdo, por el consenso, con muchos sueños, algunos cumplidos y otros menos, pero con unos sueños que pretendían que llegara la democracia a este país y que tuviéramos unos, un sistema educativo, un sistema sanitario unos servicios sociales. En esto tenemos que avanzar. Que lo que hiciera es cambiar este país. Y creo que lo hemos cambiado, con humildad lo digo. Creo que lo hemos cambiado. Pero también digo, hicimos lo que hicimos porque muchos antes que nosotros nos habían preparado el camino y habían preparado, trabajado mucho, con mucho esfuerzo, con más sacrificio del que nosotros hicimos. Para que este país estuviera preparado y maduro para que pudiéramos tener la democracia que hoy tenemos. Por eso es tan importante que pensemos en el pasado y en el futuro. Y eso no quiere decir que me conforme con el régimen del 78. Por eso es tan importante ese aplauso que le habéis hecho a Mercedes Vilás. Porque reconocemos el pasado, pero pensamos que esos nuevos colegiados, que esos nuevos estudiantes, Ruth, lo que tienen que hacer es mejorar, mejorar la sociedad y avanzar en todo aquello que no hemos logrado avanzar. Y por eso espero de esa ley de servicios sociales a nivel del Estado, de la que la Constitución reconozca como un derecho fundamental los servicios sociales. Ahí seguiremos avanzando. Tengo muy poco tiempo, pero aunque no me gusta hablar de cuestiones personales esta mañana ante vosotros, ante vosotras, sí que me gustaría. Contar algo de mi experiencia personal. Yo nací en un pueblo muy pequeño, Guaso, un pueblo precioso, muy pequeño. 70 habitantes y nueve barrios. Mi casa, una casa aislada, mucha soledad. Y en esa soledad, desde niña, no sé por qué, siempre pensé que había que luchar por cambiar el mundo, que había que trabajar por cambiar el mundo. Me ayudaron mucho después... Mi maestra y mis profesores para encontrar el camino. Y por eso llevo 37 años dedicada a la actividad pública. Por una parte, en un, durante 23 años como maestra. Llevo 13 años, creo, dedicada a la política en diferentes actividades. Pero siempre pensando que mi trabajo debe ser el de cambiar la sociedad. El luchar. Para lograr esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y por eso ayer, cuando pensaba, trabajo social, trabajo social, personas, hombres y mujeres, que lo que trabajáis es para el cambiar el desarrollo social, por la cohesión social, por el fortalecimiento y la liberación de las personas, cada uno a vuestra manera. Tenemos mucho en común. Y lo que sabemos, y lo sabemos desde la política, y lo sabéis vosotros desde vuestro trabajo, no podemos hacerlo si no estamos juntos. Muchísimas gracias. Gracias. Terminamos. Ha sido un auténtico placer. Gracias por el aquí dentro. Cuidado con el ahí fuera. Os necesitamos formados y sí. Entusiasmados. Cierra el acto, vuestro presidente Javier Escartín. Muchas gracias Juanjo. Hay que darle las gracias siempre porque eh, es fundamental también, ¿no? Quien conduce. Eh, voy a ceder este minuto antes de hacernos la foto de grupo de familia y acabar con el acto cultural a Mercedes Vila, que me lo ha pedido y yo creo que no hay mejor cierre que el que nos haga Mercedes. Solo un segundo, un segundo, porque me he acordado de una cosa que me he olvidado antes. Es que yo he estado viviendo 25 años en Zaragoza y en los 25 años no he hecho más que trabajar en las escuelas de trabajo social. Entonces, yo creo que me gustaría que me considerarais un trabajador social de Aragón. Bueno, si me lo permitís y si el presidente del colegio lo acepta. Por supuesto, por supuesto. Un aplauso. <laughs> Muchas gracias, Mercedes. Aragonesa completa. Seguimos construyendo sociedad y construyendo profesión. Ojalá lo logremos.